el Magazine de Ove, Tomás Hernández, componente y directivo del grupo Acatife, nos visita con motivo del próximo evento de la clausura acto 600 aniversario de Teguise. A continuación, Maru Cabrera y José Hernández Corujo nos visitarán para presentarnos el concierto benéfico por parte del artista en Los Cameos del Agua, este fin de semana a favor de Tingua Falla. Después de la publicidad, Tomás Pérez Saúl y Nino Díaz nos visitarán con motivo del concierto organizado por la Fundación Nino Díaz de Falla Ensemble en el auditorio Jameos del Agua. Todo esto y mucho más en el Magazine de OVE. Ahí acaban de verlo. Hoy nos va a salir un programa lleno de cultura, de buena cultura. Empezamos hablando de, del 600, eh, de la celebración por parte de Teguise, del 600 años de historia que ya. Está eh, llegando a su fin eh, Acatife, la Asociación Cultural se suma a, a, al cierre de esta celebración con un espectáculo llamado eh, Acatife 600 que va a tener lugar este próximo miércoles eh, día 5 en, en la Plaza de los Leones, gente, y se me acompaña esta mañana Tomás Hernández que forma parte de Acatife, aparte de componente es directivo también, lo tengo aquí a mi lado. Sí. Muy buenas Tomás. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, sí, tarde después de. Tarde, sí, tarde, porque yo después ya... de las 12, siempre Exactamente, tarde. ya saben todos ustedes que estamos en directo, una menos 20 aproximadamente, igual ustedes me ven en redifusión después. Eh, bienvenido al Magazine, un, Gracias una, por un, un día más. Eh, no es la primera vez que nos acompaña en esta mm. ocasión para hacernos eco de un espectáculo que creo que va a estar genial el próximo miércoles. En principio, eso es lo que queremos, ¿no? Uh -huh. Llevamos. Como te dije fuera de antena dos años y medio con, con este proyecto. En su día el alcalde de esos días que vino a hablar con nosotros eh, le presentamos que, que queríamos hacer un proyecto para la celebración y, y así fue. Eh, fuimos a hablar con, con la persona que más sabe de la historia de, de, de la villa, Francisco, y empezamos a estudiar historia de, de la villa y a ver. Que efemérides podíamos nosotros eh, meter en, en ese 600 aniversario. Así fue. Hay algunas que coincidían con, con canciones que ya teníamos hechas y lo aprovechamos y otras que son totalmente nuevas. No, uh -huh. creo que son seis o siete canciones de las 14 que vamos a hacer. Uh -huh. eh, siete son nuevas que se estrenan por primera vez, ¿no? Entonces entiendo que detrás de este espectáculo hay una ardua, porque elegir parece que no, pero tiene que ser sí. complicado, ¿verdad? Y preparación de un montón de, de tiempo. Dos años y medio me dice. Dos años y medio ya llevamos trabajando en este proyecto. Ajá. Muy bien. Van a estar, esto será, yo no sé si ya hemos visto el cartel, aquí lo tienen, me gusta mucho, eh. Sí, ya, ya eh, a mí también. Es muy bonito. Sí. Aquí están viendo eh, miércoles eh, a las ocho, ocho y media estoy y media. viendo. 8 y media en la Plaza de los Leones en Enteice. Bueno, acompañados además de, de un montón de, de asociaciones que se han querido sumar a. Sí, al... eh, nosotros queríamos también reunir un poco eh, todo el elenco cultural que hay en la villa. Eh, de todas las índoles, desde teatro, danza, uh -huh. eh, baile eh, de folclore, orquesta sinfónica, todo lo que, que hubiese. Y, y ahí está, ¿no? Eh, el otro día, con haciendo así por, por, por encima de, de cuánta participación va a haber, van a haber como 400 personas movidas en el escenario y, y realmente yo creo que es uno de los elencos más grandes que se ha hecho aquí en el Lanzarote por, por gente que no somos profesionales. no Entonces, eh, yo creo que la participación de estos grupos es de agradecer y, y, y ellos tienen tanta... Eh, tanto esfuerzo como nosotros en mismo sí, sí, muchísimo, muchísimo. Estupendo. Muchísimo. Eh, bueno, yo estoy viendo en el cartel, por ejemplo, Rancho de Pascua. Eh, hablaba con Tomás fuera de cámara. Rancho de Pascua, es la primera vez que el Rancho de Pascua va a actuar es, fuera bueno, de la Navidad, digamos. Yo creo que sí, eh, tengo entendido que sí. Eh, fue una negociación dura porque ellos... <laughs> Salen solo y exclusivamente en claro. Pascua, igual que los diabletes también. Uh -huh. eh, es muy difícil sacarlos de su zona de confort, que es eh, esa fecha señalada. Y, y realmente nos quedamos admirados. Ayer mismo ensayamos con, con los dos grupos y nos quedamos fascinados, ¿no? Porque verlos fuera de su sitio eh, es descomunal, no y aparte eh, mezclando las tradiciones de ellos con, con lo que nosotros aportamos realmente fue extraordinario y yo creo que con todos los grupos exactamente igual, ¿no? el teatro, eh, la danza moderna, eh, vídeos que vamos a, también se va, tenemos canciones referentes por ejemplo al timple que es de las primeras que se hace pues ahí habrá pues a lo mejor reconocimientos a personas que, que, que... El tema del timpio lo llevan a, a su corazón, o sea que tampoco quiero desvelar muchas cosas. Por cosa, supuesto ¿no? que no. Tenemos que estar ahí, es una oportunidad única de ver un espectáculo. Bueno, ya me está diciendo que participan sobre 400 personas, increíble. Además, eh, nos va a acompañar el tiempo, la villa siempre merece una visita que es preciosa. Sí. Estoy viendo aquí de lejos, que no veo muy bien, que la cuota femenina también está bien presente en el espectáculo sí. con Calicanto. Sí, 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 sí. La verdad que se han prestado... Para todo, bueno, somos vecinos de ensayo, o sea que, pero que por primera vez hacemos un, un, un conjunto, los dos conjuntos propios dichos, y yo creo que que es una simbiosis bastante grande de, 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 de lo que podemos hacer, ¿no? Eh, sí, me falta decirte que ahí falta eh, eh, la no sinfónica, hemos la, 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 no, pero importante porque nos va a hacer la apertura, sí. que ya la tenemos montada, que es maravillosa. Eh, la apertura de, con la Sinfónica de, de, de Recife. Y después también cantaremos al final con ellos como cierre del espectáculo, ¿no? Van a haber fuegos artificiales eh, y sorpresas, ¿no? Sorpresas que sabemos y cosas que no sabemos, uh -huh. porque esto está montado primero en Cachos y, y ya a partir del lunes empezaremos todos juntos con, con su director, porque tenemos un director eh, Orlando eh, el que lleva todo el tema de, 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 del espectáculo. Y, y él es el que va a ensamblar realmente todo, todo este todo este tema. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, reciben la llamada del alcalde, creo recordar, uh -huh. eh, hace ...dos años y pico como motivo mm. ya preparando el tema del 600... ...de, de todas las celebraciones que se han no, estado... El alcalde pasa normalmente por el local, pues mm. bien en navidades... ...o cuando, sí. hay, cuando hay algún asunto así mm. importante, ¿no? Entonces, en ese momento nos comunicó que, que, que este año, el 2018... ...iba a ser un año especial para, para el ayuntamiento... Re, ...realmente empezó eh, el 2017, mm. eh, y entonces nos, nosotros dijimos que si nos podíamos... Eh, subir al carro y, mm. y, y proponer algo. Entonces eh, ahí empezó a, a la maquinaria a funcionar, a ver qué hacíamos, a ver cómo lo hacíamos. Entonces, y... Tomás entiendo que es un espectáculo que realmente les, les ilusiona. Tenían interés por estar ahí, ¿no? En esta celebración. Sí, sí, realmente y además es un reto para el grupo fuera de ir a, de, de cantar. Como te dije, este año hemos tenido un año eh, increíble en, en cuestiones de, 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 de de participación con lo mejor, con lo mejor de, de Canarias, donde hemos ido, ha gustado muchísimo, mm -hmm. muchísimo. Acaban de llegar de Tenerife. Sí, si de no Tenerife del Teatro Leal, con el grupo Achamán que nos invitó, y, y, y la gente en pie eh, aplaudiendo a, a, a reventar. Y el folclore cada vez de Lanzarote gusta mucho más. Y, y, y realmente solo aprecias cuando sales fuera, ¿no? mm -hmm. Entonces, esto era una cosa donde, donde por primera vez lo íbamos a hacer. ...de una manera diferente, ¿no?... ...entonces eso es lo que nos atraía... ...y hemos tenido por parte del Ayuntamiento... ...pues todo lo que quisiésemos o más... ...y entonces al final nos han dicho... ...oye, ¿qué les parece ponerlo como fin de fiesta... ...como, como cierre final de los 600 años?... ...y ahí, y ahí está, ¿no?... ...es un espectáculo descomunal... Eh, ...por razones económicas y por razones de, 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 de participación... ¿no? Eh, totalmente diferente a lo que han hecho hasta ahora sí sí eh, totalmente Tomás. no tiene nada que ver para nosotros eh, es totalmente nuevo de de entrar salir al escenario entrar otras personas que colaboren eh, que han ...que Normalmente nosotros nos ponemos en el escenario, cantamos y nos vamos. No, uh -huh. no, esto va a ser algo que además ...van a haber partes que, el, que, el, que el, eh, las, las personas que lo vayan a ver van a participar, no solo en, en lo que son, porque vamos a poner dos escenarios: uh -huh. uno es eh, uno de 12 metros de, de largo y, y otro más pequeño donde donde se van a intercambiar pues escenas y, y bailes y de, y, y de todo lo que va, tenemos programado y también se va a conjugar lo que son pasillos, gradas, bueno. etc. Eh, creo que el tema audiovisual, lo comentaste, pero hay que recalcarlo, va a ser importante en este espectáculo. Sí, 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 todo va a estar apoyado por audiovisual. Eh, mientras interpretamos las canciones, pues se van a poner... Parte de, de, de lo que es la historia, parte de lo que es nuestra historia también de Acatife y, y de lo que se cante en sí. ¿Alguna composición nueva eh, sí, sí. en este espectáculo? Tenemos siete eh, canciones nuevas. Maravilla. Sí, sí. Eh, la verdad que ha sido un trabajo descomunal... Mm. descomunal. Eh, ahora lo estaba hablando con un compañero que. ...que después de esto, y después de todo el año... ...pero después de esto necesitamos un descanso... ...porque no hemos parado... ...bueno, habrá que, habrá que verlo, ¿eh? porque sí. me parece a mí... ...que después de este espectáculo... ...vamos a querer seguir viéndolo... ...creo, eh, por lo que me han dicho... ...que el, lo va a grabar la Televisión Canaria... ...y el día 8 de diciembre... Eh, ...lo pondrá en, para toda Canarias, ¿no?... ...entonces, a ver qué tal sale... ...yo creo que, por nuestra parte... ...vamos a poner todo lo que este de nuestra parte, pero eh, también que lo vean desde Canarias, sobre claro. todo de todas Canarias, que vean lo, lo que se trabaja en... Y lo que se hace, en, en, sobre todo en, en, en Teguise, ¿no? En, en Teguise, que se hacen cosas maravillosas, el folclore es bien presente también, bueno, también en muchas otras partes de la isla, claro. Pero eh, resulta curioso lo que comentabas antes, cuando salimos fuera igual nos damos cuenta sí. de, de hasta qué punto se sí. valora más que, que, que sí. igual nosotros. Sí, ya sí. damos por hecho que todos son maravillosos, pero no. No lo realizamos eh, igualmente como yo. Yo te debemos. voy a poner un ejemplo. Yo soy de Tenerife, llevo ocho años, nueve años va a ser ahora. Y mi familia fue al Leal a, a ver la actuación nuestra, ¿no? Eh, y, y me dijo, dice eh, nos rajó eh, el estómago oír, porque después tuvimos la colaboración también de, de Ciro Corujo. Sí, y, estuvo aquí el otro día. Magnífico artista, pero mm. más, mejor todavía como persona mm. y, y fue descomunal como cantor. Mira que ha, ha ido muchas veces con nosotros, pero no sé qué pasó ese día que todo salió muy bien y, y mi gente me dijo, dice, ha sido espectáculo. ...espectáculos porque... Mm, ...nosotros no tenemos esa gran pomposidad... Como, ...como otros grupos... ...pues de Tenerife o de Gran Canaria... ...en cantidad, en, 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 en instrumentación y tal... ...pero donde, donde vamos... Llegan. Y, ...llegamos... Eh, ...llegamos porque... ...llevamos... ...nuestro folclore y nuestras canciones... ¿Te podemos... y, te, ...y Tenerife es un público muy... Sí, muy, siguiente, muy, siguiente, ...muy exigente... ...muy porque exigente porque llevan el folclore también... Sí, ...muy dentro, sí, sí, muy sí. dentro... ...y en la laguna bueno, más... ...en Gran que es, Canaria también... ...que nadie se enfadiza, ...pero la laguna pero... es la cuna de... de casi todos los folcloristas que han ido a estudiar a la universidad uh -huh. y, y estábamos preocupados realmente cómo salía y, uh -huh. y fue extraordinario. Muy bien, yo me alegro mucho, un año estupendo para Catife, eh, con los mejorcitos, con sabandeños, con los gofiones, gofiones también. Sí, con achamán, con todos los grupos así punteros de, de las islas. Y acabamos con este espectáculo el próximo miércoles, quiero recordarles que el jueves es festivo, o sea sí. que no se preocupen, que podemos acercarnos sí, a la sí, villa sí. y disfrutarlo de manera gratuita. Sí, además. por supuesto, por supuesto. No hay que retirar invitación no. ni nada de nada. Bueno, eh, Tomás, eh, yo no me queda sino agradecerte tu presencia aquí, eh, que disfrutemos mucho con ese espectáculo, que ustedes también lo disfruten mientras, sí. mientras lo hagan y que acompañe el tiempo porque esto se retrasó eh, hace una semana, sí. pero está previsto que sí. bien. Sí, sí, bueno. Eh, hay que darse cuenta de que esto hay que montarlo tres días antes en la villa y no por inclemencias del de tiempo in... no se podía montar ni se podía celebrar y ahora todo apunta a que sí, ¿no? sí bueno nos llevamos una rebequita que siempre hace fresquito sí, por ahí la villa siempre es la villa. pero mientras no llueva no pasa nada verdad sí, sí. un placer tomás muchísimas gracias, gracias. 600 a Catife, espectáculo musical que les recomiendo no perderse y seguimos hablando de buena música además esta mañana eh, me, bueno Ma Vamos a empezar, antes de presentarles quién me acompaña, comentarles que mañana viernes algo grande, ya se los digo yo, va a ocurrir en el auditorio de Los Jameos del Agua. Esta mañana me acompaña la gran Maru Cabrera, que ella sabe y si no se lo sabe, se lo vuelvo a repetir, que la, la admiro muchísimo, me gusta mucho la música que hace. Muy buena, ¿qué tal estás Maru? Muy buenas pues, la verdad que ilusionada y agradecida de poder volver a encontrarnos aquí. Sí, que ya cuesta, pero sí, lo hemos sí, conseguido. Sí. Maru Cabrera, que viene junto a José Hernández Corujo, presidente de Tingua Falla. Bienvenido también. Buenos días. Mm, bueno, les comentaba, eh, algo grande va a pasar eh, eh, en el auditorio de los Jameos mañana, bueno, ya por, por, por el talento de Maru, por ese sitio maravilloso que es el auditorio y por el fin del concierto. Uh -huh. ¿No, Maru? Sí, parece que como que los planetas se han alineado, ¿no? Al final tenemos una serie de ingredientes que van a hacer que lo de mañana, al menos para mí personalmente, sea una vivencia única y yo creo que incluso para la asociación. Para la asociación también, para darnos a conocer, para uh -huh. bien, en, en, en el sentido monetario también nos interesa, claro, porque estamos, estamos a base de subvenciones, pero lo que es darnos a conocer, y creo que va a ser una cosa bonita, bonita, creo que... Confiamos en ellos. Claro que lo va a hacer. Bueno, yo mmm, esta presencia esta mañana no tiene eh, ya mucho interés promocional porque me temo que las entradas ya casi están vendidas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Quedan unas pocas en la zona de Mozaga. En la sociedad de Mozart. Eh, la gasolinera. Gasolinera de Mozart. 9, 7, 8, 9, Bueno, pues una buena noticia. Última oportunidad, si alguien nos está viendo ahora mismo, de acercarse y con las poquitas entradas que quedan. Uh -huh. Éxito, éxito como era de prever. Sí. Eh, Maru, ¿qué supone para ti poder eh, colaborar con, con la asociación? Pues la verdad que por ahora la música siempre ha sido como un hobby, ¿no? Para uh -huh. mí, yo tengo mi trabajo y, y es algo secundario y. Y el hecho de poder compartir música y además poder ayudar, pues para mí es, se, se convierte en un regalo. Hace un año ellos contactaron conmigo mostrando su interés en que hiciéramos algo juntos. Eh, fui a conocerlos, a conocer la, la labor que hacían en la asociación. Y desde luego que desde que conocí sus instalaciones y, y las actividades que hacían ahí por la tarde, pues eh, me puse a disposición para ayudarles con un concierto eh, solidario. Y un año después, tras darle vueltas a la idea, pues, pues surge la posibilidad de hacerlo en. El auditorio de Jameo, y ahí estaremos mañana. Ajá. Eh, no cabe duda que un evento de este tipo es tan necesario para asociaciones como las de ustedes, que, bueno, no es que mal vivan, pero siempre es poco lo, los ingresos que les llegan. Siempre es poco. Dependemos siempre de las subvenciones sí. y siempre se retrasan por algo, por política o por, mm. por burocracia. Si llegamos a un, a un punto que se ya se retrasa la subvención no tenemos un fondo como para seguir. Claro. Entonces, Por eso son fundamentales son... este tipo de, de eventos que siempre vemos, eh, aparte de conciertos, pues las carreras benéficas que se hacen en el tema del deporte, eh, pf, no, no, o, o los bingos y cosas de estas sí, que suelen hacer meriendas y cosas. Más, sí. <laughs> bueno, Maru, yo no sé eh, si te llegan muchas mm, ofertas de este tipo, o sea, solicitudes más que ofertas, diciéndote, ay, colaboras o no colaboras. Tú bien lo has dicho, tú tienes tu trabajo tienes uh -huh. tu tal, y el tiempo es limitado. ¿Cómo haces para elegir y decir, venga, con esta asociación sí que merece la pena, no merece la pena? Eh, la verdad, que tampoco es que me no. pidan me piden más de cantar, uh -huh. que sí que es verdad que he aprendido a decir que no y a cuidarme y solo hacer a lo mejor pues, un concierto al año y bien, para uh -huh. ni cansar a la gente de Lanzarote ni cansarme a mí. Y, y, ...y pero peticiones así de asociaciones y demás... ...tampoco es que haya tenido sí. tantas... ...sí que es verdad que había estado muy involucrada con El Cribo... Sí. ...hicimos aquel concierto hace dos años en el Cine Atlántida... ...y el año pasado volví a, a colaborar con ellos... ...en un almuerzo solidario que hicieron en el Monumento al Campesino... Sí. ...y luego surgió ya pues... ...empecé a trabajar con la Asociación Falla ...pero por ahora no... ...no, ¿No? me he visto en el compromiso de tener que decir que no... ...y estar ah, desbordada bien. de... ...muy bien, pues mejor todavía... Sí. ...oye, eh, cuéntame, ¿vas a estar acompañada de otros músicos? ...sí, esta vez vamos con... ...una formación en banda completa... Eh, ...y es que me dan ganas de sonreír... ...porque va a ser muy especial... ...hemos preparado un espectáculo en el que... Vamos a intentar que el público esté siempre expectante, que siempre algo vaya cambiando y que, y que les apetezca emocionarse y reflexionar y, y estar en, en activa escucha a lo que estemos haciendo en el escenario. Muy bien, estaremos muy atentos. Eh, yo no sé si antes hablaba con la gente de Acatif, eh, si en tu espectáculo el tema audiovisual es importante también, el acompañarte de imágenes y cosas de estas o no. Pues mira, hace dos años cuando lo hicimos en el Cine Atlántida sí que es verdad que nos apoyamos en, en, en el tema audiovisual, teníamos una pantalla muy grande atrás y en función pues un poco de las canciones y demás había un, un complemento ¿no? de, de espectáculo en imágenes. Esta vez no, pero en esta vez es que el auditorio no, no requiere pantalla ninguna. verdad. Nos hemos centrado en, en la significación lumínica, sí que va a haber un, un, un factor de... Eh, ...muy importante que va a ser todos los cambios eh, de luces... ...o cortes o apagones de repente... ...y, y, y vamos, toda la composición de luces va a, tener, va a jugar un, un gran protagonismo Oye, eh, ya has actuado en los jameos... ...que el tema del, de, de la calidad de la, de, de la acústica... ¿Cambia mucho a otros sitios donde has actuado o no? Yo no he actuado nunca en Los AMEOS. ¿No ¿Has actuado en Los jameos? No, es para mí esto como, como si me fuera a casar mañana, como un gran Mírame evento. Yo creía que sí, ¿eh? pero bueno. <laughs> pero sí que es verdad que, que he tenido eh, la oportunidad de, de ir como espectadora claro, a disfrutar de todo. espectáculos musicales. Me ahí me dejas de piedra, no sé por qué tenían en mente que sí. No, 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 no. no ah, y de hecho, no, qué para maravilla. mí... Es... Entonces estará en... Sí, 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 para mí actuar ahí es como algo de otro nivel, ¿no? Tengo a, a, a ese escenario como ese, y ese auditorio como uno de los Idealizado, únicos ¿no? del ¿no? mundo. Pero... Sí. Es para mí muy especial y, y espero mañana estar a la altura de ese escenario. Maru, tan que no sabía yo eso? Pues qué maravilla. Sí, 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 estoy muy contenta, la verdad. Qué bueno. Oye, la familia de Tingua Falla, ¿cómo, cómo acoge que finalmente Maru se decidiera a apoyar la iniciativa? La verdad es que cuando vino a pues nos sentimos muy alagados que viniera y luego ya para buscar local, pues estábamos buscando primero San Bartolomé, uh -huh. luego ya pensemos en, en los jameos, pero ya era hablar, primero tuvimos que hablar con Marci, que se lo agradecemos mucho, Marci fue con Echedei, y eso sí. ya fue todo evolucionando todo hasta que al final quedó los jameos. Estaba pero claro si lo... que tenía que ser ahí sí o sí. Sí, yo recuerdo que estaba de viaje en Colombia y cuando me escriben de la Selección Mario, ya tenemos el lugar, va a ser en Jameos. Yo me Ay, quedé qué bueno. alucinada. claro. Sí, claro. Sí. No sé por qué pensaba que ya habías actuado. No, no, no. La primera vez. Bueno, eh, ¿veremos algo nuevo, alguna composición nueva o será repertorio mmm, del que ya tienes? Normalmente suelo combinar eh, mi repertorio con, con alguna versión, pero mm -hmm. esta vez no. Esta vez nos lanzamos a la piscina con todas mis canciones. Y sí, que es verdad que el, en el último tiempo he, estado, he vuelto a componer y habrán canciones nuevas. Hemos estado trabajando con, con Yarela Hernández en todos los arreglos y montándolo con la banda. Y vamos, espero que sea un viaje de subir y bajar con canciones intimistas, pero también nos lanzaremos a, al puro rock, al puro funk y, y, y esperamos que sea un viaje de emociones. Qué es, bueno. Y sorpresa, ¿no? Sí, sí, sorpresa, la sorpresa, sorpresa no nos no la van a contar, claro, ni yo, ni yo lo esperaba. <risa> <risa> ni yo lo esperaba, hay que estar ahí. Bueno, quien haya conseguido la entrada, quien haya conseguido la entrada. Era un donativo, yo no sé cuánto cuánto van a poder conseguir con, con la recaudación. Son 15 euros la entrada, 500 es en la forma de precio, pues. Bueno, hagan cálculo. Pero bueno, ¿eso que eh, va para algo determinado o simplemente para ir siguiendo trabajando con trabajando. la asociación? Para seguir para trabajando. Para, los monitores para, y para seguir cosa. trabajando. <coughs> para seguir trabajando, porque ahora mismo tenemos una puerta rota, que, que está de comando y eso, que se vale sí. un dinero. Siempre tenemos gastos, siempre sale sí, algo. Sí, sí, sí. sí. O sea, llegamos a, siempre a fin de mes llegamos con lo justo, con lo justo. Bueno, de hecho, no me acuerdo si a finales de agosto pudo ser, no me acuerdo muy bien, cuando estuvieron ahí pendientes de un hilo, porque no les llegaba. Bueno, pues lo que te comentaba antes, la burocracia o la política, no sé, pero no venía la subvención de, de un sí. ayuntamiento, entonces ya quedamos parados. Tenemos que cerrar sí o sí. Ya, a mí me gusta dar visibilidad con estas cosas porque, oye, hacen una labor estupenda. Ahora eh, eh, nos va a recordar un poco, pero Tinguafaya da un respiro importante a, la fam a tantas familias de, de, un, bueno, pues de chicos que tienen alguna. Son varias las enfermedades que, que haya. ¿no? Son, son una... Tenemos 24 chicos y son... me parece que son. 10 o 12 patologías diferentes. Muy bien, patologías diferentes y es eso que les da un respiro pues con tantas actividades que, que hacen los monitores a diario, ¿no? Por sí, la tarde. sí, sí, tenemos de todo, tenemos padel, pues Calla, mm. que por ejemplo el Hotel El tresor, en Tu Costa Ategui, se nos deja mm. las instalaciones, luego Equinoterapia también, Tineo también nos deja, también, pues ahora estamos con Tía, en Encarte... Son diferentes uh -huh. discapacidades y, y... Sí, porque vamos separando a los chicos lo que les gusta a uno y lo que les gusta uh -huh. a los otros, dentro de nuestras posibilidades, claro. Vale. Bueno, y llegan ayudas, aparte de las oficiales, ¿siempre tienen alguna ayuda de algún generoso? Que he visto yo en t eh, hace pocos días en Facebook la, uh -huh. la donación de no me acuerdo de quién. Sí, de unos ingleses. Uh -huh. Unos ingleses se enteraron seguramente por medio uh -huh. o algo, se enteraron de que nosotros estábamos y nos dieron un donativo de 1.250, pensé que fue. Uh -huh. Bien, bien acogido, ¿verdad? Por supuesto. Por Ojalá supuesto. venían todos los meses. <risa> ya <risa> ¿Qué? Bueno, pues por eso hay que seguir dando visibilidad a la asociación, sí. a todo lo que hacen, eh, a los actos que, que, que montan. Sí, sí, sí. Y a, nuestra puerta está abierta a todo el mundo. Todo el que quiera visitarnos, a nadie le decimos que no. Recuérdenos dónde están. En Puerto Rico, número 8, esquina Gómez Huya, en Valterra, una receta. Muy bien, Maru estuvo visitándolos uh -huh. y ella misma vio uh -huh. cómo funcionaba. Sí, me pareció bonito porque antes de sí. nada pues contactaron conmigo simplemente para que fuera a ver lo que hacían y ya luego hablamos de, de poder colaborar juntos. Uh -huh. Maru, ¿cuándo vas a venir a cantar? No? Pues mira, yo hoy, yo, a... yo hoy vine sin <laughs> yo guitarra, sí, claro. yo es que yo estoy que en a día a de que... descanso, claro. por fin, porque llevo una semana de, de mucho, mucho, mucho ensayo. Pero te prometo que después del concierto, si quieres, volvemos a quedar y, y te cuento qué tal fue y traigo un Por mi supuesto que sí, me encantará, uh -huh. me encantará. Bueno, yo soy fan total de, de Maru Cabrera, es una suerte eh, tenerla en la isla, el talento suyo, ¿eh? Gracias. De verdad que sí, Gracias. te lo digo de verdad, de corazón. Eh, si están y todavía tienen interés en acudir al concierto de mañana, sin entradas, seis, siete, en la gasolinera de Mozaga. Un placer. Gracias, Gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti por Oye, y los mejores deseos para, para el concierto, que es que no, no hay que desearlo, porque será un éxito favorísimo. <laughs> eso depende de... Cruzamos dedos. Del día que tenga Maru. Maru va a tener un día, bueno, genialoso. Ojalá. Ojalá que sí, claro que sí. Bueno, déjenme hacer una pequeñísima parada de publicidad y regresamos con, con Tomás Pérez de Saúl.